tenemos el saludo de la caballería por la línea media. Igual requerimiento de sincronización exige el cruce de columnas por la diagonal. Estamos apreciando ahora en el centro de la cancha la prueba denominada El Molino. Observamos ahora cómo se ejecuta la prueba conocida como El Aspa. El Carrusel. En este momento el conjunto ecuestre está formando el círculo central. Los jinetes desde el alto han iniciado nuevamente el galope, realizando evoluciones y cambios de frente para formar lo que conocemos como el arco de lanzas. A mi fiel compañera, cuerpo y alma de prosa señera, cuando el viento bandera en arbolas, tiñe cielo de verdes aureolas, pasada por el arco de lanzas, cabalgando en cadencia al galope, van surcando emblema hasta el tope, los senderos de Chile que un día Dios nos dio con sus sabidurías. A continuación se presenta ante ustedes una de las pruebas más difíciles, tal vez la más riesgosa para jinetes y caballos. Rememoremos con el cuadro verde las gestas heroicas de 1879, la guerra del Pacífico, por Dios y Santa María, la legendaria y romántica carga de la caballería. A continuación procederán a desmontar, para lo cual previamente anudarán las riendas. Tenderán sus lanzas en el suelo y enseguida, mediante la ejecución de diversos ejercicios de habilidad, nos demostrarán el dominio y adiestramiento de sus cabalgaduras. Iniciarán los ejercicios con diversas formas de montar. ¡Bien a lo chileno! ¡A lo hueso! A continuación dará una vuelta de espalda sobre la silla. Veremos cómo los jinetes montan con oscilación de la pierna interior.
sobre la cruz del caballo. El giro que observaremos se llama tornillo de grupa. Estamos viendo cómo los jinetes parados sobre la silla efectúan un salto mortal por la grupa. Ahora nos montarán con impulso hacia atrás. Recogerán sus lanzas y nos mostrarán otros ejercicios con el pliego de esta arma. El primer movimiento es montar con apoyo de la lanza. Los binomios han conformado tríos y realizarán otra arriesgada prueba, ya que los caballos están completamente libres y conocemos las características de las lanzas. Con el silencio de ustedes, aquí están las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas en lo alto. Más fuerte el aplauso para estos grandiosos jinetes que arriesgan su integridad física por brindarnos este hermoso espectáculo. El ejercicio denominado desfile en línea con lanza afianzada. Oh, noble lanza, mi fiel compañera. Llevas en mohorra, viril gallardete, esparciendo la paz que prometes. Carabineros de Chile, su sino, cabalgar con la ley, su destino. En el centro de la cancha, los jinetes están efectuando el cruce cuádruple, movimiento que requiere gran coordinación y mucha habilidad en la conducción del caballo. Ha sido el que más elogios y honores ha recibido en la historia del cuadro verde. Durante la trayectoria han pasado por él 10 caballares que se han adiestrado para desempeñarse como tal, todos con excepcionales condiciones de mansedumbre, despertando la admiración de quienes entienden del arte ecuestre y el cariño de los niños, porque ven en él al caballito de sus sueños. Vemos cómo estas
sargento primero Juan Juy Camora, realiza diversos ejercicios de adaptación, lo que requieren de mucho equilibrio, habilidad y, por supuesto, mucha docilidad y mansedumbre de nuestro caballero. Aquí estaremos apreciando la manito del caballo sobre la rodilla del jinete. Oiga, pero esto debe ser una broma. Alguien me está jugando una mala pasada aquí. No, porque no anda el tío Emilio. Oiga, usted me dijo que tenía un caballo. ¿Qué es lo que es eso? Tiene cuatro patas. Es una rana parada, oye. Oiga, ¿cómo va a ser una rana eso, oiga? ¿No? Es un caballo, hombre, te quedo. Oiga, usted dijo que su caballo era grande. Sí, vos, así de grande. Ah, bueno, cada cual mide como puede. ¿Y qué es lo que hace su caballo, amigo? Toma agua, come pasto y duerme. Pero eso es lo que hacen todos los caballos, pues. Sí, pero es que este caballo come menos, pues es más económico. Ah, ya, como fuerte. Bien, va a desprender el ganado, ¿eh? Va a sacar la energía. Ha botado su sombrero. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver. Va a anudar la rienda, mire, ¿eh? Estaba mirando al cuadro verde este señor. A ver. Parado sobre la silla. Equilibrio. ¡Oh! Chuta, hay ambulancia por aquí. Así veo, es muy difícil que este hombre pueda ingresar al cuadro verde. Ah, ¿qué es lo que va a hacer? Va a montar el locuazo, a ver. Vamos a solicitarle al público que lo ayude. A la una, a las dos y a las tres. Oiga, don Pantaleón, la cabeza del caballo está al otro lado. Montó al revés. A ver, ¿cómo lo solucionamos? A ver, mire. Eso, unas tijeras, muy bien. Ya. Equilibrio en un hombro, a ver. Los dos pies al mismo tiempo. Oiga, hacia arriba los pies. ¡Pero don Pantaleón! A ver qué es lo que va a hacer. Oiga, si usted no tiene que elongar, es el caballo el que va a correr, no usted. ¡Ay, creyente! El caballo también, mire, ¿eh? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Ah, lo va a elongar! Y con su caballo a toda velocidad, para enseñarnos el arrastre. Pescado segundo, Raúl Rodríguez Alfaro. Vemos el perfecto equilibrio del jinete al ir completamente tendido sobre la silla. Aquí nos muestra la plancha. Este jinete nos mostrará su agilidad, elasticidad y gran pericia al efectuar la prueba conocida como el tornillo al costado de la silla de montar. Dos jinetes sobre un caballar preparan la siguiente prueba. Esta prueba es conocida por su alto riesgo. Aquí vienen, ante ustedes. ¿Qué pasó? Un accidente. A ver, un carabinero del cuadro verde que ayude allá, por favor. A ver, amigas y amigos. ¿Creen ustedes que esta es la forma correcta de trasladar un herido, tratando lo posible que no se agite mucho?
El herido. Aquí a la distancia veo que se encuentra el hijo de San Carlos, el cabo segundo Zúñiga. Aquí este hombre nos va a representar a todos los caballeros de San Carlos, ¿eh? Mire cómo la zapatea este hombre, ¿eh? Lo acompaña en este baile también el sargento primero Juan Carlos Rubilar Cayul. Arriba las palmas, pues. Animemos a tu jinete, amigo y amiga. Yo sé que hace mucho calor, pero por favor. Paso el dato a las señoritas que se vayan preparando. Vayan preparando sus pañuelos para que acompañen a estos jinetes a bailar un buen pie de cueca. Aquí vamos a seleccionar a la mejor bailarina para que se dé un buen paseo en estos hermosos caballos. Sí, Don Pantaleón también sabía bailar cueca. No nos dijo eso. Si no, lo hubiésemos dejado el tiro como jinete, oiga. Póngale, póngale, pues. Que no se le arranque la bailarina, oiga. Póngale zapateo, zapateo. No se arranque, Silva. No sea miedoso. Oiga, no se arranque, Silva. Muy bien, limpie, limpie su caballo. Está ansiosa la señorita. Muy bien. Súbala con cuidado, González, por favor. No se nos vaya a caer. Ahí sí que nos echan con viento fresco de acá a San Carlos. Tenga cuidado. Ahí. ¡Oiga! ¡No! ¡Oiga! No, González. González, ¿qué le pasa a su caballo? A ver, usted que habla con su caballo, yo déjeme interpretarlo, ¿eh? Le presentamos las estocadas. Fuerte el aplauso para estos valientes jinetes entregando su cálido y protector mensaje de orden y patria.